La mayoría de las personas no saben que su historial de búsqueda de YouTube está siendo rastreado y almacenado. Esto puede ser un problema de privacidad, especialmente si está utilizando un dispositivo compartido. En este vídeo, le mostraré cómo eliminar su historial de búsqueda en la aplicación móvil de YouTube. Este es un proceso rápido y fácil que solo toma unos segundos. Entonces, si desea aprender cómo mantener sus búsquedas de YouTube privadas, mire este vídeo hasta el final. Para comenzar, Primero, abra el Aplicación de YouTube y luego, una vez que esté en la página de inicio de YouTube, toque su icono de imagen de perfil en la esquina superior derecha de la pantalla y lo hará mostrarle un montón de opciones. Entonces, lo que desea hacer a continuación es tocar configuración en la parte inferior y luego, cuando esté en la pantalla de configuración, toque historial y privacidad. Una vez que estás en la historia y configuración de privacidad, verá que él. La segunda opción es borrar su historial de búsqueda. Así que adelante, toca eso y toca borrar historial de búsqueda. Más tiempo para despejar todo. Búsquedas que realizaste en YouTube. También puede tocar borrar historial de reproducciones para borrar su historial de reproducciones. En YouTube para que nadie lo sepa, lo que viste en YouTube. Así que si no quieres hacerlo, esto manualmente cada vez, puede alternar. En pausa historial de reproducciones y pausar historial de búsqueda. Entonces, lo que esto hará es hacer. Seguro que ya no rastreará y mantendrá una lista de todo. Las búsquedas que haces y los vídeos. Que veas en YouTube, asegurándote de eso. Tienes tu privacidad mientras usas YouTube. Así que eso concluye este vídeo. Si tiene alguna pregunta al respecto. Todo el proceso, por favor hágamelo saber. La sección de comentarios a continuación. Y si este vídeo te ayudó, por favor dale un gran pulgar hacia arriba. Y suscríbete a este canal para obtener más información. Vídeos tutoriales como este. Muchas gracias por ver y tener un buen día.